¿Qué pasa, chicos? Os traigo un reaccionando a Pablo Sabaj, el delantero de La Equidad, que está sonando mucho para Junior. Así que bueno, vamos a ver un poquito cómo es este jugador, posible refuerzo ahí para no ser el delantero titular, pero un refuerzo para la segunda línea, que estaría bastante bien. Así que nada, como siempre, chicos, agradece si dejáis un like ahí para apoyar, y si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, es totalmente gratis suscribirse y así ayudáis a que siga creciendo el canal. Bueno, para el que no lo conozca, a Pablo Sabaj, como hemos dicho, es el delantero de La Equidad, ¿vale? Tiene 25 añitos y es barranquillero, ¿vale? Así que bueno, volvería pues a su lugar de nacimiento y demás, ¿no? Bueno, su pasado ha estado en varios equipos. Ha salido de Deportivo Cali, imagino que estuvo en inferiores, no sé si llegó a estar más abajo en Junior, pero bueno, sale aquí en el Cali B. Se fue a Portugal, cedido al Tondela, imagino que no cuajó mucho allí en Europa, y bueno, volvió, también estuvo incluso en Estudiantes, en el fútbol argentino, en Newell's. Y bueno, ya acabó la cesión con La Equidad en 2021, ¿vale? Desde estas últimas navidades, pues estuvo ya en La Equidad, ¿no? Esta temporada, ¿vale? Ha hecho unos números bastante buenos. Así que ha jugado 48 partidos, pero tiene 15 goles marcados y 6 asistencias. Quizás para los partidos que ha jugado no son demasiados goles, ¿vale? Pero creo que son unos buenos números para ser el delantero suplente de Carlitos Baca, ¿no? Para acompañarlo ahí en Junior. Dependiendo si sale alguno más por ahí arriba. Imagino que el Tutu puede salir. No sé si se quedará Fernando Uribe. Pero bueno, si se quedara, serían dos delanteros complementarios a Carlos Baca. Bastante, bastante interesantes para mi gusto, ¿no? Tiene un valor de mercado de 700.000 en Transfermarkt. Y bueno, pues veremos a ver si acaba llegando. Decidme ahí en los comentarios si os gusta o no un jugador de complemento para el equipo. Yo creo que estaría bastante bien. Así que bueno, vamos a ver un poquito cómo juega y demás, y vamos a ver qué tal es. Bueno, ahí lo tenemos. Ese es Pablo Sabaj. Bueno, parece un jugador tanque, ¿no? Un jugador grandecito. No me he fijado en la altura que tenía, pero vamos, viendo el corpachón que tiene, no creo que baje de 1,85, 1,87. Quizás debe andar por ahí, ¿no? Cerca del 1,90, si no lo tiene. Bueno, ahí fijaros el zurdazo. Ahí de primeras. Bueno, un poquito la presentación, ¿no? Mira, 1,90, 1,90 ponía ahí. Bueno, fijaros ahí, el primer remate casi, casi entra de cabeza. Buena parada del portero. Y cómo acaba cogiendo el rebote y la pone ahí en la escuadra. No falla en la segunda. Bueno, vamos a ver. La coge él ahí en medio campo. La abre bien. Qué bien ve cómo llega el compañero por la derecha. Y bueno, asistencia ahí. Fijaros, qué bien juega de primeras. Luego, inicial incluso también construyendo la jugada. Arranca, arranca. Y cuando espera el momento preciso, ¿no? Para dejar al compañero solo. Muy bien ahí la pausa que le ha dado la jugada. Otra asistencia ahí poniéndola atrás. Ahí con el exterior sin mirar, sin nada, ¿eh? Bueno, fijaros ahí. Vamos a ver. Uno contra uno. Y qué bien la deja. Bueno, no es egoísta, estamos viendo. Porque ahí se la podía haber fumado a él. Pero no es egoísta, ¿eh? Yo que pensaba que iba a tirar. Y cómo se la deja ahí el compañero. Incluso potente ahí la carrera, ¿eh? Para lo grande que es. Cómo no ha perdido ninguna. La ventaja que tenía con el defensor. Bueno, ahí se la deja a placer. Vamos a ver. Y define bien abajo, un lado. Ahí robando también defensa, fijaros, a que se la acaba llevando, golpeando. Buah, ahí, menudo tanqueta, ¿eh? ¡Oh! Y encima le hace la porrita. De momento, lo poquito que estamos viendo, hasta ahora, jugador que técnicamente no va nada mal, ¿eh? Juega muy bien de espaldas. También parece rápido, potente, sobre todo por las piernas tan grandes que tiene. Y luego no va mal con los pies, ¿eh? Deja detallitos técnicos. Las asistencias. Bueno, ahí. Bueno. No sé si le acaban haciendo penal. Ahí qué bien la deja la llegada del compañero. No sé si es zurdo. De momento hemos visto ya ver varias acciones
Joder, vaya porrita. No sé, va bien con las dos piernas, ¿no? Bueno, ahí dejándola muy bien de espuela. Bueno, ahí llegando desde atrás, estando bien atento al rechace. Bueno, ahí muy atento ahí en el área pequeña. Qué bien lleva ahí. Qué bien lo ve. Mete la pierna y para adentro. Ojo ahí el... Ah, pensaba que iba a centrar ahí. La centra. Vamos a ver si llega ahí a línea de fondo. Consigue llegar, se va. La pone atrás. Y bueno, por poco casi llega ahí otra asistencia, ¿no? Bueno, ahí que bien la deja. Fijaros cómo cuerpea. Cómo la deja para el compañero, cómo llega para poner la asistencia. Oh, ahí, fijaros cómo la baja, ¿eh? Fijaros cómo la baja y casi acaba en gol también la jugada del compañero. Bueno, un jugador que se asocia bastante bien. Se da muy bien la vuelta, qué ágil es, cómo domina ambas piernas. Ahí se va a quedar solo, mete el cuerpo y el sombrerito para adentro. Bueno, no sé si acaba entrando ese balón. ¡Oh! Otra porrita por ahí. Madre mía. Qué detallitos técnicos nos está dejando así, ¿eh? Aquí contra Junior. Sombrerito que hace ahí. Nada mal, nada mal, ¿eh? Ahí con el pecho bajándola. Qué bien ahí. Vamos a ver aquí. En el área pequeña y para adentro también. Creo que estaban fuera de juego ahí. Sí, parecía un poco adelantado. Bueno, ahí como la rompe. Vaya zurdazo que mete ahí. Lo he dicho, con ambas piernas ahí. Yo no sé si es diestro zurdo. Porque ahí también conduce con la izquierda, la pone con la izquierda, pero luego también con la derecha. Vale, es zurdo. A priori es zurdo. Porque tira ahí el penalti con la zurda. Bueno, ahí de cabeza, qué bien la baja. Qué bien la baja ahí para el compañero. Otra vez le hacen penal. Y bueno, la rompe a un lado. Con potencia imposible para el portero, ¿no? Que se había tirado bien. Otro penal ahí, fuerte al medio. Vamos a ver ahí la frontal. Bueno, si metes allá, ¿cómo la controla? Se da la vuelta y la pega con la derecha también. Uf, es ahí también, desde lejísimos. Y bueno, creo que esta va a ser la última. Uy, ahí, qué mal. Ahí se le escapa un poquito. Aunque le hacen penalti, yo creo. Yo creo que sí, le acaban haciendo penalti. Penalti bastante claro. Bueno, pues ese es Pablo Sabaj, chicos. No sé qué os parecerá. A mí me ha resultado bastante interesante las cosas que he visto. No esperaba tan buenas sensaciones. Jugador que va muy bien de espaldas, que también va con ambas piernas, deja detallitos técnicos. Así que yo creo que puede ser un buen refuerzo si llega a Junior, ¿no? Así que nada, chicos, veremos a ver si llega o no. Dejadme ahí los comentarios si os gustaría su llegada al equipo barranquillero. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, agradezco que dejéis un like para apoyar, compartirlo, suscribiros para no perder los próximos vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.